después de 2 años de venir con, de que arrancamos con lo del afiletero y por fin llegamos a lo que es la habilitación de provincial. La primera en la provincia. La primer filetera de Laguna en la provincia. Va a quedar un antecedente, orgulloso por eso, porque va a quedar un antecedente de que se puede hacer. Bueno, esto da el puntapié para que se siga creciendo en el sector. Sí, seguro. Creo que esto no tiene techo, es un rubro que si, en nuestra zona por ahí no estaba explotado, si bien está explotado, no como se puede llegar a lograr hacer. De una manera más regular. Sí, más regular, podemos llegar a otro mercado y de otra manera también, de una manera muy distinta. Ya podemos tener una marca propia y decir de dónde sale. Te hemos visto que has estado en la TV pública, que has estado en Cocineros Argentinos, se ha visibilizado mucho más la región. Sí, gracias a Gonzalo Fuente, Proyecto Nova, un chico cocinero de Carlos Casares, logramos llegar a medios nacionales, que está bueno para impulsar lo que nosotros hacemos acá y llevar nuestro producto a un nivel más alto. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro a raíz de esto? No, y ahora estamos terminando ya, nos queda un mes de temporada de pejerrey y ya después arrancar con lo que es la carpa. Y la idea es empezar a meterle, elaborar pescado de mar en pequeñas cantidades, pero empezar a darle movimiento a eso también.